Hola a todos, este vídeo es un tanto improvisado ya que inicialmente no iba a filmarlo, pero bueno, como es una reparación casi exitosa, pues creo que puede ser interesante. Este es un ambientador de una conocida marca de supermercados de aquí de España. Falta la parte de los perfumes que iría colocada aquí abajo y el mismo lo que tenía era que no encendía. Tal como veis, está encendido, está funcionando. Pues bien, vamos a ver cuál era el problema. Hoy, cosa poco habitual, tengo la mesa un tanto descolocada, un tanto llena de chismes. Y lo dicho, porque era un vídeo que inicialmente no iba a filmar. El primer problema que nos encontramos con este ambientador para desmontarlo, bueno, es que lleva los orificios de los tapones, de los tornillos, tapados, cegados. Tenemos que sacar con un destornillador los pequeños taponcitos que lleva. Y lo primero que nos encontramos en los orificios es que lleva tornillos especiales, tornillos triangulares. Tal como veis, el típico triángulo destornillador. Pues bien, si no tenemos la herramienta especial, con un destornillador afilando la punta, podemos conseguir introducirla y que quede justa en el tornillo y podemos sacar los mismos. Lo dicho, no tenía a mano el destornillador, que lo tengo, pero bueno, en este caso, con un destornillador normal afilado, se ha podido sacar. Voy a desmontar la tapa del mismo y comentamos cuál era la avería que tenía. Lo dicho, el aparato no encendía nada absolutamente. Por lo tanto, lo primero que podemos comprobar, que podemos medir, es el fusible de entrada, que estaba fundido. A su vez, lo que tenía también era que el condensador de 220 nanofaradios, 275 voltios, estaba bajo de capacidad. Estaba en torno a 140 nanofaradios. Eso, y desmontando la placa, que he quitado dos tornillos más que lleva en la parte central, sacamos la misma, aquí la tengo fuera. Aquí vemos las resistencias que calientan el perfume, ya que va por temperatura. Pues bien, el tercer problema que tenía es que había realizado un chisporroteo, había realizado una conducción entre dos pistas, las dos que vemos en este lado. Lo que he hecho ha sido rascar la parte central, que estaba carbonizada, la he limpiado, he vaciado con un destornillador fino el agujero, a fin de que quede separación, aislamiento entre las dos pistas, y le he dado un poquito de vaselina también. Tal como sabéis que es costumbre muchas veces que utilizo. Pues bien, la vaselina lo que nos hace es aislar la pequeña conducción que nos pueda quedar en el agujero, por lo tanto, aísla. Pues bien, realizado eso, aislado el agujero central que unía las dos pistas, sustituido el condensador, que como no tenía uno nuevo, tenía reciclado, lo que he hecho es cortar los dos terminales en la parte superior y soldar el nuevo directamente sobre los terminales del antiguo, ya que tenía tipo esto, unos terminales excesivamente cortos. Fusible, por suerte, tenía uno similar, del mismo tipo, de desguace de otra placa, y si no, lo que hubiera hecho es colocar un fusible de 0,16 de los normales, adaptarlo a la placa y soldarle unos cablecillos a donde van los dos terminales del fusible original. Pero lo dicho, no ha sido necesario. He podido colocarle un fusible del mismo tipo que tenía de desguace. Lo que no tenéis que hacer nunca es colocar un cable, un trozo de hilo, un hilillo, aunque peléis un hilo muy fino, de lo más fino que tengáis. El hilo que vayáis a colocar siempre será de varios amperios, siempre será de mucho más grosor que el fusible original. Por lo tanto, tenéis el problema o el peligro de que pueda explotar la placa por otro lado. No es aconsejable colocar un hilo como sustituto de un fusible. Lo suyo es buscar un fusible lo más aproximado al valor del que tengamos. Pues bien, ya habéis visto que el ambientador ha quedado funcionando. Estos eran los tres problemas que tenía. Fusible fundido, condensador bajo de capacidad y había realizado una conducción entre dos pistas. Por lo tanto, había quemado el fusible. Pues bien, espero que os sirva de utilidad y nada, los que tengáis algún ambientador similar de este tipo, pues ya sabéis que echándole un vistazo se puede llegar a reparar el mismo. Realmente si lo tienes que reparar para alguien no se da cuenta, pero bueno, más que nada es por un tema de amor propio, de por qué siendo electrónico, técnico en electrónica, pues no puedes reparar algo que puramente sea de electrónica. Al menos hay que intentarlo y echar un rato por la tarde de entretenimiento y hobby. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos.